Hoy lo que les tengo preparado es una breve introducción sobre lo que es uso de chatbots en LLMs. Es algo que tiene mucho de mi interés. Escucho ahora que tenemos entre nosotros a Luis, que es un experto en el tema. Entonces, genial, Luis, ayúdame ahí en lo que puedas. Vamos a hacer algunos experimentos. Esto es de mi, a ver, creo que hay muy pocas verdades todavía en este gremio. Lo que les presento aquí es mi opinión. Por favor, si ven algo que no tiene lugar o que no, ayúdenme a aprender para que lo cambiemos entre nosotros. Me interesa mucho la experiencia de ustedes también. Entonces, objetivo, como lo pensé para hoy, es hablar un poco de cómo esos LLMs están cambiando el paisaje de programación estadística. Introducir el concepto de pensamiento programático que vemos, por lo menos en nuestro día a día en Expantia, que ayuda mucho a otros a, ¿cómo se llama?, a adoptar estas cosas y sacarle más valor. Y juguemos un rato, un par de experimentos, y probablemente ahí ustedes traerán otros también. Obviamente, esa pregunta de, bueno, ¿qué cambia el LLM en el mundo de R en particular, ¿no? Hice la pregunta obviamente, a un LM, pero me interesa mucho cómo impacta la barrera de entrada para diferentes profesionales que no tienen una formación técnica, porque eso siempre ha sido como una de las barreras, sobre todo para uso en negocio. Me interesa mucho cómo impacta la velocidad de cómo podemos, la velocidad de generar soluciones, y cómo impacta la calidad del código. Y como último, ¿cómo impacta el mantenimiento y extensibilidad? En mi opinión, lo que yo creo es que esto más bien va a tener un auge, si lo usamos bien de forma inteligente, de usar código, porque nos permite validar y extender cosas que de otras formas serían un poquito más difíciles si están en un black box. Entonces, ChatGPT me dice, bueno, mira, aprendizaje va a ser más accesible, hay una reducción de curva de aprendizaje, es lo que he visto también. Velocidad, prototipado más rápido, automatización de tareas, igual. Calidad de código, eficiencia y consistencia. Esta es una que me interesa de sobremanera, yo todavía no la he resuelto con el equipo. Una de las cosas que estamos ensayando es entonces preentrenar, sí, dar como parte del contexto para el LLM. Nuestro, por ejemplo, nuestro estilo de código escrito. Y le damos la instrucción. En todas las recomendaciones, toma en cuenta este estilo de código. Funciona bastante bien, y le metemos otras cosas. Los paquetes preferidos en tus respuestas, que sean estos paquetes, y así sucesivamente. Funciona, pero hay mucho por mejorar. Y este riesgo de baja calidad sin supervisión absolutamente es un riesgo que existe. A veces salen cosas muy estrafalarias y con un simple copy-paste entran a tu codebase y te puede dar sorpresas, ¿sí? Necesitas una forma de validar qué es lo que la gente está haciendo. Mantenimiento más accesible, sí. Yo he subido, por ejemplo, todo el código de BitLier a ChatGPT como para tener un instructor del código BitLier. Y es fascinante cómo te lleva por el código de bien y de rápido. Sí, lo delimitado en algunos casos, siempre sean casos. Entonces, eso de menor dependencia de programadores expertos, lo veo. Mayor enfoque de estrategia, mayor colaboración, lo veo. En plataformas como Fabric promueven mucho esto. Veo muchos videos de Microsoft que ahora le pregunto a ¿cómo se llama el de ellos? A Copilot, ¿cómo hacer algo? Y me devuelve código. Sí, a veces funciona mejor que en otros lados. Yo comparo en este momento constantemente ChatGPT con Claude, el de Anthropic, porque Claude para programar a mí me fascina las diferencias. Es algo que quiero hablar después. Las respuestas obviamente son un poquito diferentes, pero la esencia es igual, ¿no? Donde de lo que menciona. Me pareció interesante que sus consideraciones importantes al final es la importancia de verificación humana, y concuerdo, eso es lo que estoy viendo también. Y la comprensión fundamental,
que los usuarios desarrollen una comprensión básica de R y estadística también. Es algo que me parece una muy buena sugerencia. Voy a entrar en eso ahorita. Ética y evaluación continua, claro, los dos están en constante evaluación. Pero para nosotros, que hacemos cursos de programación, a veces es a lo que menos nos dedicamos, el cómo llevamos estas herramientas ahora a nuevos usuarios, este particular interés. Y nos hemos dado cuenta de que necesitamos dar más enfoque hoy en día a pensamiento programático que a las minucias de sintaxis. Porque minucias de sintaxis, a eso te ayudan el LLM muy bien, pero cómo sacar lo que necesitas sacar no es automático para todos. Hay algunos libros muy buenos, no sé si conocen esto, si no lo conocen se los recomiendo. Es The Programmer's Brain. Esta señora lo que hizo fue escribir un libro sobre cómo cognitivamente procesamos hacer código y dónde están las cosas que nos funcionan muy bien, dónde están las barreras mentales que tenemos para trabajar con código. Es fascinante. Y es parte de lo que nos lleva a nosotros ahora en Expantia a arrancar cursos de programación, no importa el lenguaje, con un énfasis en esto, en pensamiento programático. Donde pensamiento programático es el proceso, ¿no? ¿Cómo llevo lo que quiero hacer a una instrucción que un computador pueda entender? Entonces, ese proceso implica descomponer, por ejemplo, separar en diferentes bloques y tareas lo que voy a hacer. Pero también necesitamos abstraer problemas relevantes. Pregúntale algo a un ChatGPT sin decir si tienes preferencias por un paquete. Yo he hecho experimentos. La última vez que hice el experimento fue con un curso de programación. Y a todos los participantes les recomendó un paquete diferente. Porque algunas cosas se resuelven en muchos diferentes paquetes. En R un poco menos que en Python, particularmente en Python les pasa eso, pero es interesante, ¿no? De tener esa conciencia de buscarlo de esa forma. Entonces, en lo que enseñamos hoy, y valídenlo, si tienen una experiencia diferente, digan cómo lo hacen, pero enseñamos, mira, primero descompone el problema en pasos y ponlos en palabras. Abstrae información, cualquier cosa adicional, el uso del lenguaje, del paquete, el contexto de infraestructura, el contexto de negocio, inclúyelo ahí. Y mira si hay alguna cosa que ya has visto antes que puedes repetir. Y con eso creas la secuencia lógica, que obviamente a la hora de programar es el algoritmo que quieras crear. ¿Comentarios hasta aquí o cosas que ven que quizás en su experiencia ha sido diferente? ¿Le suena? En general, yo creo que tal vez no en todos los pasos específicos, pero es un abordaje que uno va siguiendo para resolver un problema, ¿no? Sí, de acuerdo. Esto es muy genérico. Para nosotros acostumbrados a pensar, estoy de acuerdo. Esto es muy genérico, pero no para todos es tan lógico hacerlo con inteligencia artificial. Es un poco decir, es que tan inteligente no es, hay que meterle un poco de pensamiento y ciclos para sacarle el máximo valor. Y uno de mis colegas lo presentó así. Mira, entre más distancias mantienes hacia el objetivo, más difícil va a ser conseguir tu respuesta que buscas. Entre más te acercas, mejor. Y eso es ese pensamiento programático, ¿no? Descomponer el problema, llevarlo a algo que se pueda usar. Tengo un ejemplo. Entonces, y en el ejemplo, y con eso, sí, casi que termino lo que tengo preparado y podemos empezar a jugar y hablar. ¿Qué pasa si no considero ese pensamiento programático y si lo considero? ¿Cuáles son las diferencias? Nosotros hoy en el día a día usamos varios lenguajes. Uno de los lenguajes que usamos es Rust, ¿no? Cada vez usamos más Rust. Y lo interesante de Rust es que es la forma en que está creado y la forma en que expresa sus errores resulta ser algo que para un LLM es muy fácil de trabajar.
Trabajar con Rust y LLM es un deleite. Yo no podría hacer nada sin un LLM en Rust, pero puedo hacer cosas que por lo menos para mí son relevantes usando un LLM. Con R es un poco diferente por la historia del lenguaje y porque es mucho más amplio. Con Python igual. Es mucho más amplio como la nomenclatura, cómo se llaman cosas, sí, está mucho más cercano al lenguaje natural. Es menos técnico en ese sentido. Y eso tiene implicaciones interesantes. Entonces, como ejemplo de esto, es el uso, yo lo que quiero hacer es descomprimir unos archivos que están en mi máquina. Yo no uso Windows, pero es más interesante en Windows porque tiene más detalles a veces para resolverlo bien. Entonces, si hago la pregunta, ¿genera código R para descomprimir un archivo tal cual? Que es donde nosotros vemos que gente que inicia con programación lo ponen así. Entonces la respuesta es, bueno, de ChatGPT es, tienes un archivo, pon la ruta, haz unzip de la ruta y ponlo en una ruta destino y estás listo. Si el código está bien, corre. Pero no, todavía falta mucho, ¿no? Porque no estoy usando zip. Estoy usando un RAR. Entonces, mi forma de comprimir lo tengo que incluir, si no, esto no me va a funcionar. Esto asume muchas cosas. Entonces, si le digo todo el contexto, estoy utilizando R4.4, estoy en Windows 11, mi ruta es esta, el archivo es grande, y finalmente sí quiero los archivos, y se llama finanzas.rar. Quiero código, piénsalo. Y si te falta alguna información adicional, detente y hazme la pregunta. Este pequeño costo de un prompt lo incluyo en casi todo porque funciona muy bien y en muchos casos, si no lo incluyes, no para. En ChatGPT, en Claude es un poco diferente. Entonces, ahora me da algo, una respuesta muy diferente. Me dice, ok, ruta de entrada, ruta destino, hago una validación si el destino existe. Nice. Cargo otro paquete, necesito ahora archive porque en utils no tengo acceso a esa descomprimición. Lo extraigo, hago un conteo de archivos inclusive y me digo al final, bueno, esta es la cantidad de archivos. Código que puedo hacer copy-paste y me va a funcionar. Pero lo que a mí me tiene fascinado, porque esto está en los últimos meses ha cambiado un montón. Hacemos exactamente las mismas preguntas con Claude y en el prompt simple me da este código. Me llama la atención, a mí, yo tiendo hoy en día, cambia, ¿no? Cómo cambian los modelos, de usar Claude más porque me da respuestas más técnicas. Pero al preparar esto esta mañana me di cuenta de que da respuestas tan técnicas que para un usuario que nunca ha programado en R, esto lo va a abrumar. Porque ¿qué hizo? Ve algo que es muy genérico, entonces lo vuelve en una función. Porque, y dice ruta archivo de entrada y ruta de archivo de destino. Y atrás me da un ejemplo de uso. Es muy inteligente, inteligente. Es bueno haberlo visto de esa forma, de modo técnico, pero otra vez, si yo soy un usuario que nunca ha trabajado con R, yo prefiero esto, porque lo voy a entender mejor. Si le hago el prompt más extendido, mira, me parece fascinante. Ya no me da una función, me da un script que resulta exactamente en lo que le pedí. Esas distinciones, esos detallitos, en Claude hay muchos que me intrigan. OpenAI anda un poquito por detrás a nivel de código, ¿no? En este momento, en cómo lo prepara.